Vale. Привет. Привет. Qué raro, no hay nadie por aquí. Curioso. Привет. Buenas. ¿Y eso que está por aquí? ¿Necesitaba un antibiótico o algo? ¿Qué le iba a decir? ¿Dónde está Rose? Debería estar en cama. Salió, despertó y bueno, se ha puesto de servicio y bueno, tenemos que hablar. Algo grave. ¿A qué se refiere? Mejor en un sitio donde no nos... Bueno. Uy, vamos a cualquier sitio entonces. Ay.
Hablaremos bajo, que ese hombre está tratando de espiarnos todo el rato a todos. Lo safe. En primer lugar, Rosalind lo ha vuelto a hacer. Ha estado matando a todos los fugitivos a sangre fría. Reventando cabezas, destrozándolas con el machete, con la pistola. No dejó ni a uno vivo. Incluso al objetivo principal los mataba también. Lo ha hecho así seguido. Una y otra vez, y una y otra vez. Se comportó raro de repente cuando despertó. ¡Noni! ¿Algún motivo o solamente...? A ver... Me fijé... que algo no iba bien con las manos otra vez. Pero no es a lo de siempre, ¿sabes? Es otra cosa. No tenía nada. Sin guante. No tenía un color. No me pude fijar bien. Pero estaba como normal. ¿Vale? Pero de repente, cuando la seguí hasta donde estaba cerca de Manzanita Post, y estuve de lejos, vi cómo los mataba sangre fría. Pero estaba normal. ¿A qué se refiere con estar normal? Su comportamiento era de siempre, ¿sabes? Como su progreso que ha tenido hasta ahora, pero como que de repente cambió de ser cada vez que va a hacer un fugitivo. Quizás pasó algo cuando le vinieron a por ella. Tendríamos que preguntar o registrarla directamente. No sabemos qué habrán hecho con ella para que estuviera así. Porque Alambre de Espinos no lleva las manos. Niet. Debe ser algo. Algo que ella debió haberse dado cuenta después de recuperarse un poco. Ahora mismo está yendo a matar bastante herido. Y bastante machacada y sigue cazando. Estamos a punto de perderla, ¿eh? Señor Finn, le voy a hacer una pregunta. Cuando se levantó y la vieron, ¿le dieron alguna orden o...? Nadie vino. En ese aspecto, nadie vino, pero... tengo sospechas. Y con bastante motivo de peso. Coménteme. ¿Y si no fue cuando le hicieron eso? ¿A qué se refiere? No la hemos registrado. ¿Cómo que no la han registrado? Es lo primero que hay que hacer. Ya está mal herida. La prioridad es no mover a la persona herida. Eso es lo que nos enseñan aquí. Ya, y de todos modos la transportamos. Moverla la movimos. Ya, pero yo no estaba dentro. Plieta. En ese aspecto esa es mi sospecha, porque no la hemos registrado. Entonces, ¿qué? ¿En qué cree? ¿Qué magia? No sé, quizá no sé. Si ustedes no dieron orden, ¿quién fue? Y tú y yo sabemos la respuesta. Quizá... ellos. Hola, Bon. Más grande. Por cierto, Víctor, es a Vicente mucho ojo. Siempre me dicen eso, pero nunca me dicen de investigar. Me han dicho... bueno... lo que escuché es que se ha infiltrado y copiado los uniformes de los sheriff. ¿Eso no es lo suficiente grave como para llevarlo a Sísica? No solo hizo eso, mintió. ¿A qué se refiere? Que mintió de haberlo destruido cuando la prueba la tenía ahí escondida.
Si no, Bond fue quien lo estuvo procesando como Rosalind. Comprendo. Él me dijo que, bueno, está ¿Verdad? todo en el informe. Pero no sé qué. ¿Cuándo pueda lo leeré? Ahora mismo, dejémoslo en que hay algo que hacer antes de que se vaya de las manos. Eso ya me ocupo yo. Da, da, Bueno, da. De todos hay que modos, echarle me mucho gustaría ojo leerlo. a Vicente Bon, que está optando mucho por la comisaría y está intentando husmear, ¿eh? De todos modos, si tengo una orden de arriba, ya saben. Se me da bien seguir por los caminos. Vale. Y fuera de ellos más. Me volveré a abrir la puerta porque la dejé cerrada. Anda, es que está el señor Ray. Abierto. Anda. Sigamos hablando. Ahí abajo. Lo que digo es grave. Muy grave. Tendremos que cuanto antes mirar. Vio algo raro más. Se distanciaba un poco y tenía la misma cara cuando vino la primera vez. La primera vez. Y no tenía emociones, no tenía nada. Comprendo. Sigue siendo ella, pero como que le habrán dicho algo. Intentar rehacer algo, ¿vale? Vale. Hablando de la reina. De hecho, es que estaba procesando a Vicente ella. Ah, da, 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 da. ¿Pero la Espacio, puerta o...? espacio. No, no, ya está, ya está. Como aquí hay que husmear en asuntos que no le conviene. Señorita Rosalind, ¿cómo se encuentra? Disculpe. Correasa. Me alegro, ciertamente. A decir verdad. Señores, por favor, tampoco se acerquen tanto que no muerde. Tampoco esperan. ¿Dónde se dirigía, por cierto? A dar una vuelta, ¿verdad, Bon? En efecto. Se me hace raro no verla con el uniforme, ciertamente. Fíjese. Es curiosa. Vamos a ver si mi águila es capaz de cazar otras cosas, aparte de ratitas. Da. Da. Y sé perfectamente lo que ocurre. ¿Lo vistes igual Da. que yo? Corre. Sube. Hay que seguirlos. Es consciente de que como no podamos hacer esto, habrá que eliminarla, ¿cierto? No como tal. Tenemos que saber qué fue. ¿Qué? Necesitamos saber qué fue. Si sabemos qué ha sido, tal vez podamos encontrar una solución. O tú podrás encontrar una solución. O todos, no sé. Pero tenemos que indagar. ¿Hace cuánto tiempo se supone que se han dado cuenta de este cambio?
fue hace 3 horas o 4 que cuando dejó Black Water y se fue a hacer fugitivos, fui detrás de ella para, sí, ya sabes, con los hombres estos. ¿Verdad? Y me preocupé. Va en dirección repente... como es Strawberry. Como sí. Va en dirección. Y se cree que, hacer... y se cree que se me, que me chupa el dedo. Le he visto al lado de los carteles. Señor Finn, vaya más rápido. Su caballo es más veloz que el nuestro. Pues dele lo que sea. Tengo una idea. Sígalos. No me jodas. La cagué. Dígame que lo siguió. Aquí no están. Aquí no están. Dígame por favor que sabe dónde se aterrizan. Maldito caballo. Ya. No quiero seguir. Pues sí, suba al mío. ¿Dónde se aterrizaron? Dígame dónde. Se dirigieron para el bosque profundo. Se desviaron del camino directamente. Se habrán metido en cualquier lado del bosque. Pues a buscar más rápido. ¿Sabe si el señor Bond tiene alguna vivienda? ¿Algún lugar? No, lo que sea. La única vivienda que él tiene es en Congorga. No tiene otra propiedad.